la actualización del esquema de ordenamiento territorial y hoy justamente vamos a conocer pues cuál ha sido todo este proceso y cómo ha sido la respuesta de las personas a esta socialización y cuáles han sido esas inquietudes. Juan, te cuento que llevamos 20 días en un proceso de socialización y concertación con la finalidad de dar a conocer a la comunidad lo que es el documento del esquema de ordenamiento territorial en sus diferentes fases, fase de diagnóstico, fase de formulación, la cual nos conlleva obviamente a tener un documento que se ha dado por la gobernanza, mas no por la gobernabilidad. O sea, que es un documento construido entre todos, para todos, y no es de la administración hacia la gente, no. Es hecho por todos y para todos. Hay que ser muy claros con ese contexto. Ha sido un trabajo muy interesante. Hemos tenido múltiples actores al interior de esta socialización. La administración municipal en su contexto general, Cora Antioquia nos ha colaborado mucho en este proceso de la socialización. Con ellos tuvimos una reunión muy interesante, sobre todo con las determinantes ambientales que Juan Sebastián las expone muy bien, con el Consejo Territorial de Planación, el Consejo de Desarrollo Urbano, nos han acompañado algunos concejales y agradecemos ese apoyo de los concejales a este proyecto, la comunidad en general, algunas fuerzas vivas, el comercio, mejor dicho, multiplicidad de actores que son los que nos ayudan a tomar decisiones inteligentes al momento de tomar la decisión final de imprimir y radicar este documento ante Cora Antioquia como ente que concerta con el municipio las determinantes ambientales. Posterior a ello vendrá un tema de consulta popular, cabildo abierto, y por último le radicaremos todos los documentos al honorable Consejo Municipal para entrar en esa última fase de la concertación de las determinantes urbanísticas. Quedamos muy contentos con este trabajo, realmente. En algunos lugares, lastimosamente, unas personas no asistieron como queríamos, algunos barrios, pero creo que el contexto general es que hubo una buena apropiación por parte de la comunidad. Han habido preguntas, sugerencias, comentarios, pero han sido más de forma que de fondo. La gente se dio cuenta que este documento se elaboró con base a una necesidad que siempre hemos conocido nosotros, que el desarrollo de nuestro territorio se ha basado en la experiencia de muchos años. Yo tuve la oportunidad en el año 2002 de terminar la concertación del esquema de ordenamiento territorial, el primero y el único que está vigente. O sea que desde el año 2002 conozco las necesidades de las comunidades, conozco obviamente ese quehacer también de las comunidades, cuál ha sido ese crecimiento urbanístico, ese crecimiento de nuestras determinantes ambientales, los cambios que han habido. Y cuando comenzamos a concluir aspectos importantes, nos damos cuenta de algo, que solamente hemos tenido una sola pregunta que está vinculada a un proceso de ordenamiento territorial como pregunta específica. Lo otro han sido más comentarios, okay, qué tan bueno que se está haciendo este proceso, qué tan bueno que estos proyectos ya están inmersos dentro del esquema de ordenamiento, como el tema del plan maestro de los parques de los ríos, como es el tema del crecimiento en altura. Vamos a tener un cambio significativo en esa norma urbanística, esperamos que sea así, obviamente aceptado por los honorables concejales. Vamos a tener la posibilidad de constituir un documento que sea una política pública. Entonces, ese tipo de actuaciones a la comunidad le gusta, le enriquece. Saber que vamos a tener un proyecto muy interesante a futuro en el sector donde está la quesera, que eso se va a considerar un plan parcial, que la gente de la zona rural ve una alternativa muy interesante para valorizar sus predios. Cuando hablamos de un corredor vial suburbano, un suelo suburbano, unas áreas destinadas a las parcelas y las parcelaciones, que vamos a potenciar el tema agro, el tema pecuario, eso ha sido muy enriquecedor. Entonces, en pocas palabras, durante estos 20 días de socialización, concertación y divulgación, solamente tenemos una pregunta que está relacionada al ordenamiento territorial. Y le quiero dar paso a mi compañero Juan Sebastián para que él formule esa pregunta que fue en Mata Alta y por ahí derecho le dé respuesta al mismo. Juan. Es una inquietud que trajo la rectora del Tigre, la profesora Clarisa. Específicamente cuando nosotros estábamos socializando el tema de las zonas protegidas, ella se dio cuenta que algunas zonas del sector de Mata Alta, de esos bosques, no estaban dentro de las zonas protegidas. Entonces ella dijo, ella lo manifestó.
Ella dijo que le parecía que esa zona y ese territorio no fuera representado. Entonces acordamos de reunirnos con ella para resolver y mirar cómo desde una iniciativa ciudadana, digamos, se puede involucrar esta zona protegida en el sector de Mata Alta, todavía no hemos definido cuál, al esquema de ordenamiento territorial como un elemento para la estructura ecológica principal. Para allá iba precisamente, y era, pues usted nos habla de un trabajo muy enriquecedor el que se hizo durante estos 20 días socializando este esquema de ordenamiento territorial con la comunidad. Y quería preguntarle justamente eso, de pronto en ese trabajo de construcción participativa con todas las personas, ¿se dieron cuenta de algunas cosas que no habían incluido en ese plan de desarrollo y que ahorita ya van a estar? Pues porque hace pues poco estábamos acá en AsoTV socializando de cuáles eran esos cambios que iban a haber en el municipio o que van a haber en el municipio de Vegachí, pero entonces, ¿cuáles son los cambios que ya van a haber teniendo en cuenta todas las propuestas de la comunidad? Muy buena la pregunta, Juan. Ve, eso tiene que ver o está dado muy a un tema que se llama zonas de protección. Listo. El tema que acaba de plantear Juan, que le manifestó la profesora Clarisa, está basado en, venga, nosotros necesitamos que protejan más áreas de nuestro territorio. Y eso es un tema de equilibrio, porque el ordenamiento territorial debe tener un equilibrio en tres situaciones que son fundamentales: la sociedad, el medio ambiente y las normas urbanísticas, que eso lo habíamos manifestado en la reunión anterior. Entonces Juan ya comienza a hacer un trabajo muy interesante y comienza a manifestar, listo. El municipio tiene una zona rural y también tiene una zona urbana. De esta zona rural, que es la que tiene mayor potencial a nivel de bosques y de zonas que se deben proteger, él comienza a hacer una estructura ecológica principal. Y de esa estructura ecológica principal se basa para determinar cuáles van a ser las áreas más importantes a proteger. Ejemplo, el de Mata Alta. Ya Juan tomará una decisión desde su punto de vista técnico y determinará dentro del esquema de ordenamiento territorial cuáles son las de Mata Alta dentro de esa estructura ecológica principal, pueden ser potenciales para las zonas de protección. Bien, pues Juan. Bueno, no, y con respecto a eso que menciona ahí el señor Hernán, ocurre algo, y es que este tema del ordenamiento territorial es un ejercicio que se va nutriendo también a lo largo del tiempo y que en el mismo tiempo se va fortaleciendo con el desarrollo de otros programas, otros proyectos y otros trabajos. Por ejemplo, en algún momento yo mencionaba con el equipo, hombre, sería ideal proteger todos los bosques del Vegachí, ¿cierto? Pero a la hora, la verdad, concluimos que eso debe ser una tarea del sistema local de áreas protegidas, porque también ahí entra a jugar un tema de la capacidad institucional, de las herramientas, de los instrumentos económicos, financieros y de gestión del suelo para llevar a cabo lo que quede dentro del esquema de ordenamiento territorial. Es decir, el esquema de ordenamiento territorial no es coger y decir yo voy a hacer esto, voy a terminar esta zona de parcelación, voy a terminar esta zona de protección, lo uno o lo otro, sin que tenga de fondo un soporte que le dé una viabilidad, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto será un trabajo del Sistema Local de Áreas Protegidas, que es uno de los proyectos que queda formulado dentro del esquema de ordenamiento territorial, hacer un estudio, como lo habíamos mencionado en la vez anterior, que me defina cuáles son esos parches boscosos clave, cuáles son esos valores y ese uso de la biodiversidad que hacen las personas en el municipio, para a partir de ese diagnóstico, pero ya más desde un punto de vista de ecosistemas, de bosque, de fauna y de flora, definir hacia qué zonas en específico se deben dirigir los esfuerzos, ¿cierto? Entonces es precisamente por eso que menciono que ese esquema de ordenamiento territorial se va a ir nutriendo. Entonces cuando se desarrolle el SILAP de Vegachí, Sistema Local de Áreas Protegidas, esas zonas que defina el SILAP como prioritarias deben entrar a sumarse como un elemento de esa estructura ecológica principal. Entonces también es eso, el ordenamiento territorial es algo que vamos haciendo en el tiempo. Yo quisiera ampliar un poco lo que dice Juan, porque él toca un tema fundamental. No es tomar una decisión por tomarla, es una decisión inteligente, pero basada en datos históricos, en análisis cartográficos históricos, y valga la redundancia, y la proyección que va a tener el municipio a 12 años, o sea, proyectos del corto, mediano y largo plazo.
Al interior de ellos está el SILAP, que es el sistema para determinar las áreas protegidas de nuestro municipio. Entonces, eso nos va a permitir tener mayor claridad de nuestras áreas protegidas. Vamos a hablar un poco de áreas protegidas para que Juan Ezeguía también nos hable de un tema muy interesante que está dentro de las determinantes ambientales y que nos dice cuáles áreas están ya protegidas por ley. ¿Listo? Identifiquemos primero qué es un área protegida. Es un área en donde el municipio determina que esas áreas van a tener restricciones desde el punto de vista de la intervención de las normas urbanísticas. Me explico. Yo siempre juego con esta trilogía: sociedad, medio ambiente, normas urbanísticas. Las tres se tienen que conjugar, tiene que existir un equilibrio. Vamos a colocar el ejemplo de la gallinera. San Pascual es el sector. Este sector está proyectado para que en la concertación que vayamos a tener con Cura Antioquia se permita un proceso de parcela y parcelación. Ya explicamos anteriormente qué era lo uno y qué era lo otro. Pero no significa que en toda la vereda usted pueda subdividir para construir. No, usted podrá subdividir sin ningún problema. Pero vamos a tener unas áreas que van a estar protegidas. Entonces, usted podrá subdividir el suelo, pero a nivel de normas urbanísticas no podrá realizar ninguna actividad sobre esas zonas protegidas. Vamos a colocar 4 o 5 ejemplos rápidos. El primero, nacimiento de agua. Si acá tenemos un nacimiento de agua, y qué pena señalo con el dedo, nosotros sabemos que en un radio de 100 metros a la redonda es un área completamente protegida, ahí no se podrá construir, se protege. Si estamos hablando del área rural, alrededor de las quebradas, de la orilla, de orilla a orilla, debemos conservar o proteger 30 metros al lado y lado y no se podrá hacer construcción de ninguna índole. A no ser de que sean obras para mitigar impactos u obras obviamente para conservar el medio ambiente. Si tenemos las generadoras de energía, estas líneas que transmiten energía, primarias y secundarias, sabemos que debemos proteger un espacio de 7.5 metros al eje. Si nosotros tenemos un área, por ejemplo, natural, una reserva natural, sabemos que no la podemos intervenir. Si a nivel de gestión del riesgo nos dice que estamos con una pendiente superior al 70% en la montaña, ahí no podemos construir. Si en los sistemas de evaluación de gestión del riesgo encontramos que tenemos áreas con riesgo no mitigable, ahí no podemos construir. ¿Sí me hago entender? Entonces esas áreas quedan completamente protegidas. Se podrán subdividir como territorio, pero no se podrán implementar acciones urbanísticas. Entonces sí me gustaría, Juan, que de pronto ampliaras un poco el tema de las determinantes que nos entregó Cora Antioquia para con base en ello decir, por ley, estas áreas están protegidas y no las podemos tocar absolutamente para nada. No, acá quiero tocar tres temas. Uno es el que acabó de mencionar el señor Hernán, del tema de las parcelaciones y las zonas protegidas. De ahí vamos a hablar un poco de algunos instrumentos. ¿Cuáles son esas zonas que entran dentro de esa estructura ecológica principal? Iniciando en la primera parte, dentro de esas cuencas que se mencionan como zona de parcelación, de esas veredas, perdón, tenemos la cuenca abastecedora del área municipal, ¿cierto? Entonces, esta cuenca abastecedora entra también como un área estratégica dentro de la estructura ecológica principal, donde de algún modo también toda esa cuenca viene siendo una zona de protección, porque si nosotros permitimos que una zona de protección dirigida a la producción de un bien, que en este caso es el agua, ¿cierto? Si nosotros permitimos que la zona de la cuenca se subdivida, vamos a tener una mayor, digamos, que se subdivida y se construya, vamos a tener una mayor presión sobre ese suelo, vamos a tener una mayor demanda de las aguas, adicionalmente vamos a tener unas presiones urbanísticas que pueden afectar de algún modo el abastecimiento del recurso, ¿cierto? Igualmente hoy ya lo estamos teniendo, podemos decir que la cuenca está en un estado casi crítico en el que gran parte de su cobertura ya no es boscosa, ¿cierto? Entonces es hacia precisamente generar esfuerzos a través de los próximos años para
digamos, mejorar un poco el estado de la cuenca, ¿sí? Mejorar la cobertura boscosa, llevar a cabo algunas actividades económicas, pero que vayan en sintonía con la producción y la calidad del recurso hídrico, porque también se vuelve un asunto de vulnerabilidad y también un asunto de disponibilidad de agua. Digamos que todo este tipo de estrategias de urbanización también deben ir, como lo hablamos en algún momento, de la mano de lo ambiental y lo urbanístico, porque como, nuevamente, como ya lo hemos hablado antes, es precisamente esa estructura ecológica principal la que va a garantizar que haya un stock de recursos y de bienes para poder desarrollar las actividades económicas, ¿cierto? Entonces esta es como la filosofía detrás del tema. ¿En Cachí tenemos áreas protegidas o solo es esta, por ejemplo, de la cuenca? No, a ver, digamos que como un determinante ambiental, en Vegachí no tenemos áreas protegidas. Solamente tenemos una colita por allá norte, suroriente, en el suroriente del municipio del área priorizada por biodiversidad de Alicante, Yolombó Remedios. Tenemos otros determinantes ambientales que nos da la Corporación Autónoma Regional, que son las cuencas abastecedoras de la Gallinera, la Julia y el Suribio. Es decir, esos son los determinantes ambientales que nos da la corporación. Ya, hasta ahí. No hay ningún otro tipo de determinante, no hay ninguna reserva forestal regional, no hay un parque nacional, no hay ninguna de esas figuras. No hay tampoco una reserva de la sociedad civil, que pues aprovecho el espacio para mencionarlo. Una reserva de la sociedad civil es un, digamos, una reserva, una zona protegida que declara la sociedad civil. Cualquier persona que tenga un predio puede convertirlo en una zona protegida que sea reconocida por parques nacionales, ¿cierto? Se hace un estudio donde se caracteriza, se zonifica el predio y se dice cuáles son los atributos que se quieren conservar. Ese tipo de figuras que parten de una iniciativa ciudadana, no las hay tampoco en Vegachí. Entonces, en ese aspecto, no hay. Entonces, en el marco del esquema de ordenamiento territorial, vemos que a nivel regional, Vegachí sí tiene como algunas zonas que se vuelven como importancia estratégica en términos ambientales. Entonces, ¿qué dijimos? Vegachí tiene que ser un punto de enlace, un punto de conectividad con esos ecosistemas que vienen, digamos, del Magdalena, del río Magdalena en la parte baja, hacia allá un ecosistema de montaña, porque podemos decir que estamos un poco en una zona de transición, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, el municipio de Vegachí se hace clave para, propiciar esa conectividad de esos ecosistemas, ¿cierto? En ese aspecto, digamos que en el esquema de ordenamiento territorial, dentro de la estructura ecológica principal, se suman otras áreas aparte de esos determinantes ambientales. ¿A cuáles áreas nos referimos inicialmente? Primero, tenemos otro determinante por parte de la corporación, que son los corredores de fauna. Ellos tienen un corredor de fauna y un corredor del jaguar y un corredor del puma. Digamos que todos los parches boscosos que hacen parte de estos corredores entran al esquema de ordenamiento territorial como una zona de protección, porque es el instrumento que tenemos hoy para hacerlo. Aún así, la misma corporación reconoce que estos corredores deben desarrollarse con estudios más detallados. Es una tarea que tiene la corporación y que adicionalmente se le pone a Vegachí dentro del SILAP, ¿cierto? Entonces tenemos esos corredores de fauna, tenemos todos los bosques de las cuencas abastecedoras, tenemos todos los retiros de 30 metros en zonas rurales a los cuerpos de agua y las zonas de nacimiento, tenemos los predios que ha venido adquiriendo la administración municipal, la mayoría en la cuenca de la Quebrada La Gallinera. Estos predios entran a ser como una zona de protección. Tenemos las zonas en amenaza por movimientos en masa, que en este caso son las que tienen una pendiente superior al 70%, y las zonas en riesgo por inundación en zona rural, de acuerdo con un estudio desarrollado por el IGAP, que fue contratado por Corantioquia. Digamos que esos son como esos determinantes de la estructura ecológica principal que hoy se suman. Es como la primera tarea, ¿sí? Como la primera parte de la tarea,
reitero nuevamente, ya de ahí en la tarea viene un CILAB, pero como lo decía hace un momento, este CILAB no es definir, ah, este es esta área, sino darle viabilidad. En ese aspecto va a ser muy importante y queda como una tarea dentro del esquema de ordenamiento territorial el desarrollo de instrumentos económicos y financieros. Cuando hablamos de económicos, instrumentos económicos son aquellos que van dirigidos a cambiar el comportamiento de las personas. Sí, voy a mencionarlo, todavía no quiere decir que estos sean como un impuesto, es decir, sí, un impuesto, ese es un instrumento económico. Un instrumento financiero es aquel que provee recursos. Por ejemplo, el pago por servicios ambientales es un instrumento financiero. Los bancos de CO2 son otro instrumento financiero. Entonces, la idea es que se desarrollen esos instrumentos que apunten a proveer recursos y en otras ocasiones a cambiar el comportamiento de las personas en la medida que generen una acción sobre el medio ambiente. Entonces, digamos que es una de las tareas que queda dentro de ese CILAB. Otro instrumento, por ejemplo, es... A alguien se le ocurrió, digamos, que tiene un lugar con un atributo ambiental, paisajístico. Él puede hacer de ese lugar un lugar con un atractivo turístico desde el punto de vista ecoturístico y pone una tarifa. Eso es un instrumento financiero, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a desarrollar ese tipo de mecanismos que permitan darle viabilidad y sostenibilidad a ese CILAB. Un fondo también es otro de esos instrumentos. Entonces, esa es como la tarea que queda en ese aspecto. Perdón, Juan, pero sí me gustaría que aclaráramos un tema importante con respecto al tema de la gallinera, el suribio, la julia y lo que vamos a hablar también del 5. Sí. Porque una cosa es permitir la subdivisión, la otra es que al interior de los usos del suelo que va a tener la administración municipal no podrá permitir al interior de todo ese manejo de la cuenca hidrográfica intervención de tipo urbanístico para parcelas, parcelaciones y otras actividades, obviamente que no sean de mitigación o de prevención de la gestión del riesgo. Ese tema hay que dejarlo muy claro porque esas zonas no van a quedar protegidas. Hace 20 años teníamos un caudal muy diferente al que tenemos hoy en la Bocatoma. Hace 20 años teníamos bosques naturales. Hoy tenemos bosques que están dados para una actividad de tipo comercial. Y esos bosques lastimosamente afectan la producción o la conservación de ese bien al cual le llama Juan agua. Entonces, si nosotros permitimos que sobre la cuenca hidrográfica, sobre toda esa gran estructura de la cuenca, se genere un sistema de vías, parcelaciones, de intervención de actividades forestales comerciales, ¿qué va a pasar con el futuro del municipio con respecto al sistema hídrico? Nos vamos a ver abocados a restricciones. Y eso es lo que no podemos permitir. Entonces, la destinación del uso del suelo que va a quedar dentro de estas zonas va a estar dada solamente a la protección y no se podrá otorgar ningún otro tipo de licencia. Y ahorita hablábamos también, justo antes de entrar al aire, detrás de cámara, hablábamos de el retiro que deben de tener con los ríos. Qué bueno, Sebastián, que usted nos aclare un poquito este tema porque sabemos que incluso en las reuniones las personas todavía quedaban con algunas dudas en cuanto a esta problemática que tenemos en el municipio de Vegachí. Sí, bueno, no, con respecto a eso es bueno hacer la claridad, y es que en la zona rural podemos hablar de retiro, pero en la cabecera urbana ya no hablamos de retiro, sino de ronda hídrica. Y acá hay una diferencia. Cuando estamos hablando de la zona rural y hablamos de retiro, estamos hablando de un retiro de 30 metros a partir del cauce permanente de los cuerpos de agua, como lo dice el artículo 83 del decreto ley 2811 de 1974. Ya de ahí recientemente en la legislación ambiental colombiana ha venido en los últimos 11 años, 10 años, se ha venido incorporando el tema de la ronda hídrica. Ya la ronda hídrica no nos habla de un retiro de 30 metros, sino que nos habla de una palabra, ronda, que está conformada por dos elementos, una faja paralela y una zona de protección aferente. La faja paralela está determinada por
un componente hidrológico, que es esa zona de a donde llegan las inundaciones más frecuentes, en unos periodos de retorno que puedan ser de 2.33 años o 15 años. Esa es mi faja paralela. La faja paralela no puede ser superior a 30 metros. El resto de zonas que tengan esa condición de inundación en esos periodos de retorno van a ser dentro de esa zona de protección aferente. ¿Qué ocurre? Dentro de esa zona de protección aferente, en el marco de una ronda hídrica, también se suman otras variables, que es un componente geomorfológico y un componente ecosistémico, digamos, para todo lo que es el sistema río. ¿Sí? La definición de una ronda hídrica es una tarea de la Corporación Autónoma Regional, es una tarea de la CAR. ¿Sí? Nosotros en este marco del esquema de ordenamiento territorial, dentro del equipo decidimos hacer y llevar una propuesta de ronda hídrica y decirle, Corporación, esto es parte de lo que usted debe adelantar, queremos que la revise y que la incorporemos como la ronda hídrica de la zona urbana del municipio de Vegachí. Entonces ahí radica la diferencia. En zona rural hablamos de 30 metros, en zona urbana no podemos hablar de 30 metros, es algo muy variable. En algunos puntos va a ser menor a 30 metros, en otros puntos va a ser superior. ¿Sí? Y ya esto es un tema que se concertará con la Corporación Autónoma Regional. Dentro de esas reuniones, don Hernán, se hablaba precisamente de convertir este documento, el esquema de ordenamiento territorial, en una política pública. ¿Cuál es la diferencia en que sea solamente un documento a que se convierta ahora en una política pública? Es una pregunta interesante y la respuesta debería ser muy larga, pero el tiempo es muy corto. ¿Listo? Pero hay una gran diferencia entre lo que es política y lo que es política pública. La política es un tema uni, la política pública es un tema pluri, o sea, que la política nace desde quién, del gobierno, del legislador, también del ejecutivo. Entonces tranquilamente un alcalde podría sacar un decreto, una resolución y eso es una política. Los concejales también pueden obviamente como legisladores tramitar políticas. Perdón, pero cuando se tiene una política pública ya se está hablando desde un tema pluri, o sea que participa el gobierno, las fuerzas vivas, toda la comunidad que quiera estar inmersa dentro de este programa, las corporaciones como en este caso Corantioquia, los honorables concejales. Entonces es un tema más democrático y más participativo. Y como la construcción del esquema de ordenamiento territorial fue el artículo 22 de la ley 388, es un tema que debe conservar la participación ciudadana y basados en un documento que nos entrega la Procuraduría, en la cual dice cuáles son los lineamientos básicos para la construcción de una política pública, entonces nosotros tomamos la decisión de construir el EOT basados en esas determinantes, entre comillas, que nos entrega la Procuraduría y construimos una política pública. Otra de las grandes diferencias que tiene una política y una política pública es la siguiente: la política simplemente pregunta una cosa, el por qué y el para qué, no pregunta nada más. Y la respuesta es muy sencilla, el por qué, porque la norma lo pide. ¿Para qué? Para el mejoramiento de la calidad de vida o para unos fines que busca la norma. Y pare de contar. Pero cuando se tiene una política pública, entonces ya no nos hacemos dos preguntas, sino cuatro. El por qué, el para qué, el cómo y el con qué. En ese cómo y en ese con qué, los honorables concejales municipales tienen una decisión muy importante que tomar. Y es garantizarle recursos económicos al seguimiento y evaluación del esquema de ordenamiento territorial durante estos 12 años. ¿Por qué la importancia, Juan y televidentes? El esquema del año 2001 no tiene una sola letra, ni siquiera una A, en el cual se diga cuál fue el seguimiento y la evaluación que ha tenido el esquema durante estos 20 años. No tiene una sola letra. Y para nosotros ha sido muy complicado generar algo que se llama el expediente municipal y al interior su archivo histórico, porque no tenemos una sola letra. Entonces ese seguimiento, monitoreo, control y evaluación del esquema ha sido muy muy complicado. Pero si nosotros hoy logramos, a través de la concertación entre la administración y el honorable consejo municipal, que este documento sea adoptado como una política pública, de una vez se garantiza que durante los próximos 12 años al interior del presupuesto municipal
tengamos un rubro destinado al control urbanístico y al seguimiento, control, monitoreo y evaluación del esquema de ordenamiento territorial. Que eso sería un gran, mejor dicho, un paso muy, muy fuerte, muy grande con respecto al futuro del municipio. Porque como lo hemos dicho anteriormente, Begachí tiene un futuro muy lindo, muy hermoso. No solamente desde el punto de vista urbanístico, sino de toda esa proyección socioeconómica que se viene a futuro. Pero si nosotros no tomamos ejemplos, y qué pena si alguien acá es de Puerto Valdivia, me disculpa, o de Caucasia, esta zona, si usted mira la vía nacional de estos municipios, está completamente encauzada, ¿por qué? Por vivienda. ¿Ya? Porque a la gente le gusta vivir junto a las vías, y ese no es el deber ser. ¿El deber ser es cuál? Conservar un tema urbanístico, con algunos servicios, algún comercio, con una infraestructura vial acorde a lo que nosotros necesitamos, mejor dicho, que nuestras necesidades se suplan tranquilamente acá en la cabecera. Pero el tema de movilidad externa, o sea, la vía 4G, que es una vía nacional, debe tener otra connotación y otro entorno. Entonces, lo que buscamos nosotros es, primero, garantizar servicios públicos. Eso es fundamental acá en todo esto. Segundo, garantizar unas normas urbanísticas al interior de nuestra cabecera municipal, la del Tigre y todo el sector rural. Tercero, que esa estructura que nosotros podamos tener de un corredor vial suburbano y de un suelo suburbano converse tanto con la cabecera municipal como con el tema de las vías 4G, para cuando se nos venga toda esa avalancha de industria, de comercio y de servicios, nosotros tengamos las áreas completamente disponibles y adaptadas ¿a qué? A un crecimiento planificado. Acá quiero hacer un paréntesis y me disculpan, pero yo sé lo que está haciendo el señor alcalde en estos momentos en la administración municipal, es planificar. Y lo que estamos haciendo hoy es entregarle a todos los habitantes del municipio unos documentos que no solamente es el EOT, sino otros como el SILAB, el PEGIRS, el tema del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Son un montón de instrumentos administrativos que conllevan a que el futuro de nuestra población sea mucho más agradable, que podamos gozar y disfrutar del espacio público efectivo, que podamos tener la construcción de viviendas en zonas en donde no vayamos a tener problemas de gestión del riesgo, en donde nuestras vías van a estar adaptadas para las vías, en donde la administración tranquilamente pueda otorgar usos del suelo para la construcción de sistemas de parqueo, para que evitemos un montón de conflictos y tensiones que hoy tenemos en la parte céntrica de nuestro municipio, para que podamos ampliar todo el tema de construcción de vivienda, espacio público, vías, en sectores de zonas de expansión o el plan parcial que pensamos hacer junto a la quesera. Entonces, todo ese entorno que muy por encima acabo de mencionar va a generar algo, la planeación del territorio, para que la inversión por parte de la administración municipal sea eficiente y sea eficaz. Y ello redunda en algo, para que la gestión y los resultados de nuestros funcionarios públicos sea reflejada en el cerramiento de brechas de tipo socioeconómico y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Que siendo muy honestos, y acá sí le agradezco a título personal a todos los alcaldes, es que la calidad de vida de la población de Begachí en los últimos 20 años ha sido muy buena desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces debemos conservar eso, pero para ello necesitamos instrumentos que ayuden a planificar el territorio. Bueno, y plantea ahí justamente algo bien interesante y es el crecimiento o el desarrollo del territorio en los próximos 12 años. ¿Deberían o tendrían los próximos mandatarios que incluir los planes o los proyectos que están dentro de este esquema de ordenamiento territorial dentro de sus planes de desarrollo? Si se adopta como una política pública, va a tener mayor fuerza, por llamarlo así, perdón. Independiente de lo que sea, cuando una persona va a ser candidata a una alcaldía, en este caso la alcaldía de Begachí, debe generar un documento que se llama el programa de gobierno. Y ese programa de gobierno deberá estar completamente alineado a lo que es el esquema de ordenamiento territorial, ¿sí? Porque es el instrumento más importante que tenemos de la planificación y la ejecución de recursos.
Entonces, tenemos un programa de gobierno que va a estar alineado a un esquema de ordenamiento territorial. Y posteriormente, cuando esa persona se convierta en mandatario, o sea, en alcalde, va a necesitar generar algo que se llama el Plan de Desarrollo Municipal. Y ese Plan de Desarrollo Municipal deberá estar alineado con el programa de gobierno y con el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, si esos tres documentos de planeación manejan un mismo lenguaje, tienen una misma estructura, tienen un mismo norte, ¿cuál va a ser el desarrollo, el crecimiento, la evolución de nuestro municipio? Sostenible y sustentable. Y eso le está garantizando a la población futura no solamente una mejor calidad de vida desde el punto de vista socioeconómico, sino que le está garantizando al municipio tener viabilidad financiera ante las instituciones que a nosotros nos supervisan, nos controlan y nos auditan. Yo quería hacer un comentario con respecto a la pregunta que usted le hizo al señor Hernán. Y digamos que ya usted me dirá si estamos en sintonía, señor Hernán. También tengo entendido que cuando uno habla de una política pública, esta también se convierte en un instrumento para satisfacer una necesidad que no ha sido satisfecha, o una demanda no satisfecha. En este caso ya llevamos casi, ¿qué?, 20 años con un esquema de ordenamiento totalmente desactualizado. Entonces es como algo que no ha sido realizado y donde ha habido un vacío. Entonces es una demanda no satisfecha. En ese aspecto, al ponerlo como una política pública, se le da más fuerza para que en los próximos años sea atendida esta necesidad, que es por eso también cuando se habla de política pública de la niñez, política pública de infancia y adolescencia, porque es un instrumento que garantiza que esa demanda no satisfecha sea atendida, ¿cierto? Y también me gustaría hacer como un comentario que se sale un poco del tema de ordenamiento territorial, pero es bueno como que quede en el aire y que pensemos al respecto. Y es que desde los grandes, hablemos de pensadores en temas ambientales a nivel mundial y en algunos países también ya se está llevando a cabo, ya no se habla de desarrollo sostenible, sino que se habla de desarrollo regenerativo, porque nos damos cuenta que la actividad humana como tal está dejando una huella y que como vamos ya no sería ni sostenible, ¿cierto? En ese aspecto, esa corriente ya, y muchos países ya lo están adoptando dentro de algunas de sus estrategias, es a pensar un desarrollo regenerativo en el cual la huella que deje el ser humano sobre su territorio sea positiva. En una sintonía en la cual ya lo ha demostrado varias corrientes, en este caso voy a hablar de la economía azul, que es por Günter Pauli, que es un pensador de los Países Bajos. Él ha demostrado cómo podemos desarrollar ingeniería, cómo podemos desarrollarnos económicamente, a la vez que dejamos una huella positiva sobre el medio ambiente y que sería precisamente el modelo de desarrollo que debería seguir la humanidad, ¿cierto? Que creo que es hacia allá donde deberíamos apuntarle. Hoy en día todavía estamos hablando de desarrollo sostenible, pero realmente la ciencia hoy en día ha demostrado que es posible. Y miles de casos de comunidades en el mundo ya nos lo han demostrado, ¿cierto? Entonces no es como un tema de que lo ambiental sea una barrera para el desarrollo, sino que a lo contrario, sea un desarrollo regenerativo donde tenemos un rendimiento económico, pero a la vez tenemos una huella positiva sobre el medio ambiente. Y esa es como la corriente hacia donde le están apuntando hoy en día grandes pensadores desde el punto de vista científico, grandes pensadores desde el punto de vista ambiental, y también la corriente que plantea Günter Pauli en la economía azul, donde él se basa en los instrumentos de la naturaleza, es decir, en la naturaleza no hay desempleo, en la naturaleza todo tiene un empleo. Entonces es tomar esos mismos mecanismos que tiene la naturaleza para llevarlos al ser humano, y Günter Pauli ya está demostrando cómo mediante esos mecanismos podemos generar más empleo, ¿cierto? A la vez que aumentan los rendimientos económicos y a la vez que dejamos una huella económica, una huella positiva sobre el medio ambiente. Quiero poner un ejemplo muy sencillo, el ciclo del café. Nosotros nos damos cuenta que acá en el ciclo del café hay un montón de desempleo, pero no estamos hablando solamente de desempleo en términos de personas que trabajan, sino en términos de desempleo de lo que hay detrás de la producción del café.
ya se han dado algunos ejemplos y pasan varios lugares donde el mundo, donde yo tengo un residuo, es decir, el café me genera un residuo, una pasilla, y en muchos lugares no se aprovecha. Ya hay lugares donde el mundo donde a eso se le da un empleo, pensando como lo hace la naturaleza. Y ese empleo es aprovecharlo para producir hongos shiitake, que es uno de los hongos más valorizados a nivel mundial. Entonces es ver cómo podemos seguir los mecanismos de ese sistema que se llama naturaleza para incorporarlo en la economía y, digamos, generar un empleo, pero no solamente en términos de personal, sino en términos de los recursos y dejar una huella positiva. Quería dejar como esa reflexión, que sería muy bueno que quedara en la mente de las personas y pensar que el desarrollo puede ser regenerativo. Otro de los temas que también teníamos pendientes o que tenemos pendientes para hablar del día de hoy es el tema agropecuario, y qué bueno, Sebastián, que nos contara qué encontraron en todas esas reuniones que se realizaron en cuanto a esto y cómo quedará el tema agropecuario en el municipio de Gachí con esa actualización del esquema de ordenamiento territorial. Bueno, con respecto a ese tema, hoy en día tenemos dos instrumentos, ¿sí? Que es las vocaciones de suelo del IGAC y el POTA, ¿sí? El que es el plan agropecuario del departamento de Antioquia. En ese aspecto, digamos que en el esquema de ordenamiento territorial se propone generar otro instrumento, que se haga un plan agropecuario municipal, que haga un estudio, digamos, más a fondo de la fertilidad de los suelos, del tema de la agroclimática, ¿sí? También desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, que nos permita saber a más detalle hacia dónde podemos ir. En ese aspecto, hoy en día tomamos estos dos instrumentos que acabé de mencionar y los incorporamos dentro de las zonas para la producción agropecuaria, que vienen siendo, tenemos las zonas de parcelación, tenemos las zonas de protección, tenemos también las zonas, el corredor vial suburbano, el corredor suburbano, y el resto de las áreas se va a desarrollar en ese aspecto agropecuario, que en el corto y en el mediano plazo también se tendrá que desarrollar el plan agropecuario municipal, que es el que va a fortalecer ese instrumento. Digamos que en ese aspecto eso es como lo que tenemos. ¿Qué ocurre? El POTA habla de algunas potencialidades agropecuarias. Hoy en día tenemos ese instrumento, podemos desarrollar algunas cosas, pero sí sería muy bueno fortalecerlo con un plan agropecuario municipal. Yo espero que haya quedado un documento dado a lo que es la necesidad, como le decía Juan ahorita, de los habitantes del municipio. Gracias a Dios conozco muchas de esas necesidades y se pudieron plantear allá. Agradecerle a todos los funcionarios de la administración municipal y en especial al señor alcalde, porque él siempre nos manifestó desde que arrancamos este documento. Toda decisión que se tome con respecto al ordenamiento territorial deberá ser concertada con la sociedad, con la administración, con Corantioquia y con los honorables concejales. Entonces ha sido un ejercicio muy participativo, muy enriquecedor, del cual tengo la plena convicción de decir que el futuro de Vega Chí va a estar garantizado desde todos los puntos de vista socioeconómicos, y que el futuro de Vega Chí está enmarcado en algo muy bonito, que va a ser la posibilidad de interactuar no solamente con la región que es el nordeste, sino con todo el departamento a través de un sistema vial y de uso del suelo. A toda la comunidad, a ustedes que han hecho parte de este trabajo, a mis compañeros de la administración, en especial al señor alcalde, un agradecimiento muy grande por la confianza que tuvieron con respecto a nuestro trabajo, y espero que dentro de poco podamos radicar este documento ante la corporación. A todos un gran abrazo y muchas gracias.